Segur que hi sou perquè us interessen els temes que tractarem avui amb aquesta primera taula i després una altra sobre Barcelona. Ara serà Medellín i després Barcelona. Justament al fossat d'aquí, del Mercat de Sant Antoni, es xerrarà, reflexionarà sobre l'habitabilitat de la ciutat, ciutat com a concepte gran, de les ciutats, potser millor dit. Entre totes les taules rodones n'hi haurà cinc que estaran dedicades a ciutats concretes. Ahir, que va ser el primer dia, van engegar amb Lisboa, demà serà Dhaka, passat demà serà Madrid, encara n'hi ha una altra que serà Barcelona, que es tractarà al recinte modernista de Sant Pau, això serà divendres, i avui la que ens ocupa és Medellín, a Colòmbia. Per què? Bé, després ens ho explicaran. Primer us presento als participants i després el Carles Muro ens explicarà per què. Els participants són Camilo Restrepo, ell és arquitecte i fundador d'Agenda, agència d'arquitectura, ha estat a més professor a la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard. Juan Diego Mejía, ell és escriptor colombià, la seva obra gira al voltant de Medellín, el món universitari i la militància política. Va ser secretari de Cultura Ciutadana de Medellín i modera la taula la Sandra Bestraten. Ella és arquitecta, docent i coordinadora de projectes de cooperació al desenvolupament d'Universitats Sense Fronteres. A més, presideix la demarcació de Barcelona del COAC, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Totes aquestes taules rodones que farem al voltant d'una ciutat concreta tenen aquest format, que és arquitecte, escriptor i persona que les modera. Dèiem, i per què Medellín? Doncs el Carles Muro, que és assessor de la Bienal en aquest itinerari concret que es fa aquí al fossat del Mercat de Sant Antoni, ens ho explicarà ara. Hola, bona tarda. No sé si se'm sent? Sí. No? Ara sí? Gràcies. No, ahir vaig fer una petita introducció al format d'aquestes xerrades. Volia quasi, segurament, la major part de gent que esteu avui no hi éreu ahir. Per tant, sense treure temps als convidats, volia fer una petita introducció i volia explicar que en aquestes sessions de conversa sobre la ciutat, bàsicament partim d'una doble convicció. La primera és que la ciutat no existeix. I això sona així una mica estrany, però l'únic que vull dir és que només existeixen les ciutats concretes. I per tant, per això val la pena triar ciutats i no parlar de la ciutat com una entelèquia general. La segona és que la conversa és una forma de producció de coneixement absolutament necessària a la cultura i a la societat contemporània. Per tant, són dos elements, converses i ciutats, en plural, el que volem fer aquests dies. També, d'alguna manera, sempre hem triat per cada ciutat. Hi ha una selecció de ciutats que podria haver estat una altra i podria haver estat molt àmplia, i això ho podríem discutir, però la idea és que a través de la problemàtica de ciutats concretes podem extreure temes també específics, però que en realitat la suma de totes aquestes converses ens donaria una visió més calidoscòpica de la complexitat de la ciutat contemporània. Per cada ciutat, com s'estava dient abans, hem triat sempre un arquitecte i un no arquitecte. Ahir el Gonzalo Tavares reia sobre aquesta divisió del món entre arquitectes i no arquitectes, però realment és així. No? En aquest cas, tal com ahir, avui també tornem a tenir un escriptor, no sempre serà així, però és això, una figura d'un altre camp del pensament. A més, hi ha la figura del moderador, de la moderadora avui, que ens serveix perquè, si parlem d'altres ciutats, en el fons sempre és per entendre millor la nostra ciutat, per emmirallar-nos. Per tant, sempre hi ha una persona que normalment és d'aquesta ciutat de Barcelona, però que coneix bé la ciutat de la que estem parlant. La idea és una mica la de trobar o de posar en qüestió i evitar la suposada frontera de la que parlarem segurament divendres amb en Richard Sennett entre la ciutat construïda i la ciutat viscuda. La ciutat, aquells que fan la ciutat, aquells que transformen la ciutat, per tant, arquitectes i urbanistes, i aquells que la viuen, que també som nosaltres, però són molta més gent. Dit això, molt breument, Medellín. Bueno, Medellín és una ciutat que per nosaltres ha estat molt important. Medellín es va emmirallar molt a Barcelona per fer la seva transformació urbana, però després també ens ha servit a nosaltres i serveix com a model d'una transformació radical, de la que ara suposo que parlaran el Camilo i el Juan Diego. I realment és una ciutat que ha passat en pocs anys a través d'un convenciment dels mitjans de transport
d'una transformació, de creure no tant en l'espai públic directament com la vam entendre nosaltres, sinó com amb un tema d'aglutinar i amb una sèrie d'equipaments públics l'orgull dels ciutadans respecte al seu propi territori. Tot això en parlarem ara, suposo. Agraeixo un cop més a la Sandra Bestrat, i aprofito, ha comentat abans la Laura que la Sandra és presidenta de la demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la demarcació de Barcelona. Aprofito per agrair molt profundament el suport del col·legi a tota aquesta bienal, que és molt important per la seva continuïtat. I us deixo que seguiu, després seguim la conversa. Gràcies, Sandra, gràcies. Bueno, muchas gracias y bienvenidos, evidentemente, ya que a Camilo, gran amigo, y a Juan Diego, que he tenido el placer de conocer estos días. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad por viajar a Medellín, ¿no? Y el lujo de estar acompañados, sobre todo con dos grandes personas, grandes profesionales, pero también me gusta añadir, ¿no?, lo de personas, ¿no? Porque en su trabajo, tanto Camilo Restrepo, aparte de su trabajo académico, ¿no?, su constante el repensar, ¿no?, el hace conferencias internacionales en todo el mundo y siempre hay esa voluntad, ¿no?, de llegar al origen, esa inspiración, ¿no?, por la naturaleza, por el trópico, ¿no?, por reivindicar también un poco la identidad, ¿no?, de cada territorio. Que bueno, yo creo que hace una labor importantísima. De hecho, en el 2017 se consideró Agenda como una de las agencias de mayor potencial del futuro por la Bienal de Arquitectura de Chicago, ¿no? Por lo cual, yo creo que eres una de las voces, digamos, de Colombia, ¿no?, que en el mundo compartes toda esta experiencia que vamos a intentar resumiros, que es este viaje en el tiempo que en pocos años Medellín ha generado una gran transformación. Sobre todo de la mano también de Juan Diego Mejía, que aparte de escritor de Antioquia, es matemático y que de alguna manera, sobre todo en el año 2004, entra en el equipo de gobierno de Sergio Fajardo, ¿no?, en lo que sería el Secretariado de Cultura y Ciudadanía de Medellín, y empieza un proceso de transformación que realmente es apasionante y que vamos a intentar explicaros. Sus obras, sobre todo El cine era mejor que la vida, de 1997, y Soñamos que vendrían por el mar, de Alfaguara, de 2016, son dos libros en los cuales como escritor también nos ayuda a viajar, ¿no?, en estas ciudades, en sus rincones, en sus gentes, ¿no?, que es al final lo que configura una ciudad. Yo, de alguna manera, pasaremos a la primera imagen, no sé si es posible ya entrar. Tenemos unas cinco imágenes que hemos escogido, una tarea difícil, pero que queremos que nos ayuden un poco a vehiculizar el diálogo. Normalmente las ciudades, bueno, Medellín y Barcelona son dos ciudades que, más que hermanadas, la broma que hacemos es que son casi como amantes, ¿no? Desde el 2004 hay una relación muy intensa, tanto a nivel profesional, entre arquitectos, a nivel cultural. Y me gustaría destacar no solo el hecho de que personas de Medellín vienen aquí a compartir nuestras experiencias, sino que nosotros también pedimos, hemos ido a visitar, hemos ido a conocer todo lo que os vamos a explicar, porque realmente tenemos mucho que aprender, ¿no? Y un poco es ese encuentro entre dos ciudades que nos queremos, ¿no? Porque a pesar de que no tiene mar, ¿no?, Medellín, no sé si se puede poner la imagen, Medellín tiene un río, ¿no?, es el río Medellín, y básicamente la ciudad es un valle, ¿no?, o sea, son realmente dos valles. Y esta foto nos gustaba un poco para empezar, porque muchas ciudades, ¿no?, te ponen en el plano turístico, siempre es la parte central, ¿no?, la parte administrativa, el centro histórico, ¿no?, es el plano turístico que te dan, ¿no? El gran salto que se hace, ¿no?, sobre todo con el gobierno de Sergio Fajardo, es entender el Medellín de verdad, el Medellín de sus gentes, el Medellín que crece por estas laderas y va subiendo hacia arriba, ¿no?, que de alguna manera hemos traído el libro aquí de las fotografías de Pepe Navarro, ¿no?, que es Medellín desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque de alguna manera en estas laderas también viven muchísimas familias, ¿no?, sobre todo las más humildes, que van llegando del campo, ¿no?, y se instalan en esta zona. Y este libro también es parte de este hermanamiento, ¿no? Es un libro fotografiado por Pepe Navarro, un gran fotógrafo catalán, y por un gran escritor también, Héctor Abad, ¿no?, que ha hecho, bueno, os recomiendo que lo leáis, que es impresionante. Pero paso un poco la palabra básicamente a Juan Diego para empezar, ¿no?, de el cómo afrontar el Medellín. La frase de Sergio Fajardo era: en los barrios más humildes, ¿no?, los barrios más pobres, la mayor inversión
y los mejores profesionales, ¿no? ¿Cómo sale, ¿no?, esta valentía, ¿no?, para afrontar este reto en la ciudad? Bueno, ustedes pueden ver en esa foto y lo que acaba de decir Sandra, nos gustaría que se formen la idea de que Medellín es una ciudad rodeada de montañas. Es una ciudad que las personas que vivimos y hemos nacido en Medellín, miramos al horizonte y vemos montañas. Eso ha creado una forma de pensar, una forma de limitar un poco el pensamiento. Y ha hecho que la gente de Medellín, y hablo no solamente de Medellín, sino de todo el valle de Aburrá, o sea, ese valle que es atravesado por el río Medellín, tiene una forma de pensar, digamos, un poco reconcentrada en sí misma. El siglo XIX estuvo marcado cuando la República, ustedes saben, se funda en 1810 y realmente se ratifica en 1819, o sea, vamos a cumplir 200 años de haber ratificado la independencia, pero la República ocurre como si fuera en otros lugares de Colombia diferentes a Medellín. Medellín es una pequeña villa en ese entonces de gente dedicada al comercio, y los alrededores está la gente dedicada a la minería. El gran problema, el gran misterio de las personas de Medellín es cómo transitar los caminos, cómo bordear las montañas, cómo franquear esas grandes cordilleras y cómo salir de ahí, cómo salir del encierro. Esa es la situación, digamos, mental de las personas de Medellín. Un encierro mental, un encierro psicológico, un encierro cultural. Eso ha hecho, Camilo ahora nos decía, nos da una cifra, nos decía, la endogamia en Medellín se puede medir inclusive hasta hace muy recientemente, hace muy poco. Las familias se casaban entre sí y no había mucho intercambio con el resto del país. Eso hizo pensar que Medellín era una ciudad homogénea en cultura, que todos pensábamos igual. Todavía hay gente que piensa que pensamos lo mismo, que leemos el mismo periódico, que votamos por el mismo señor, que comemos lo mismo. Eso no es verdad. Porque el resto del país, donde más allá de las montañas, se dio un gran conflicto desde hace 50 años. Estalló una guerra civil no declarada y se estaba matando colombianos con colombianos de un partido y de otro, luego de guerrilla contra el Estado. Y finalmente la migración que generó la violencia hizo que la gente llegara a Medellín. Entonces llegaron personas del Pacífico, llegaron personas del Caribe, del altiplano cundiboyacense. Y por decir una sola cosa, me gusta mucho hacer este símil. La gente, nosotros en Medellín comíamos siempre lo mismo. Comíamos frijoles con carne molida y plátano maduro todos los días. Pero de un tiempo para acá, mis hijos, por ejemplo, fueron criados comiendo pescado, comiendo patacón, comiendo arroz con coco. Era porque llegaba la cultura del Pacífico, la cultura del Caribe, a airear un poco lo que era nuestra ciudad. Entonces se fue dando una mezcla de culturas y nosotros como que no nos habíamos dado cuenta de que eso ocurría. Y en 2004, que es la pregunta que tú haces, Sandra, es como si hubiera llegado el momento, la oportunidad de decir qué es lo que está pasando en esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra gente? Somos diversos, somos distintos, no somos los mismos que pensamos lo mismo desde hace 200 años, no. Esto es una ciudad con ciudadanos independientes. Entonces, el cambio que se empieza a dar, yo creo que nace ahí, en esa comprensión de la diversidad cultural. Creo que más adelante podemos hablar un poco de eso, pero dejo ahí para que Camilo pueda contestar. Yo creo que también es interesante, ¿no?, un poco, Camilo, la magnitud también de este movimiento, ¿no?, del ámbito rural a la ciudad, ¿no? Ha habido periodos donde cada año llegaban a Medellín 25.000 personas, ¿no? Con lo cual, el reto, ¿no? Ahora estamos, bueno, son ciutat que volem acollir, ¿no? Tenemos una situación grave en Europa, queremos acoger los refugiados de un conflicto que no se soluciona y estamos preocupados, ¿no?, de cómo da miedo acoger la capacidad de las ciudades para acoger estas personas, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos, ¿no?, como Medellín, que ha sido capaz, ¿no?, de afrontar retos muchísimo mayores, ¿no?, constantemente.
de alguna manera ese salto, ¿no?, en entender que el territorio era todo este valle, ¿no?, y básicamente la movilidad, ¿no?, y los parques biblioteca. ¿Pasamos, si acaso, a la siguiente imagen? ¿O? Yo quería agregar algo y, bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Carles y Sandra, por estar aquí moderando. Es un placer poder volver a Barcelona y compartir un poco las historias sobre Medellín. Yo le proponía a Juan ahora que esto saldría muy bien si Juan hablaba de arquitectura y yo de literatura. Y desde esa perspectiva, pues hay un poema muy bonito de un escritor de los años 50 y 60, revolucionario para esa, lo que llamaríamos nosotros la Godarria antioqueña, que era Gonzalo Arango, que tenía un poema que se llamaba Medellín a solas contigo. Y era muy bonito porque él empieza a describir la ciudad como desde la montaña y la empieza a ver como una amante que quiere, pero que no, que tiene como cierta relación de cariño, pero también se quiere desprender de ella, le genera problemas, pero le genera amor. Y eso es un poco como la relación que tenemos como con la ciudad por varios motivos. Una es ese oscilar que es muy bonito de las ciudades de ladera, enclaustradas en un valle, en el que la gente trabaja en la superficie plana y vive en la ladera. Entonces siempre hay como una vista desde el aire de la ciudad que genera como esa cercanía, pero también esa lejanía, como esa posibilidad de objetualizar la ciudad, pero al mismo tiempo de estar presente en ella, como de sumergirse en ella y volver a salir. Y desde esa perspectiva, pues digamos que la población de Medellín se ha quedado enclaustrada en ese valle por más de 200 años. Y yo diría que eso nos ha traído también muchos problemas. Yo hubiera deseado que nuestra ciudad hubiera acogido miles de inmigrantes durante muchos años, muchos historiadores y muchos pensadores de la ciudad y la cultura colombiana dicen y creen que si a Colombia hubiesen llegado migrantes no hubiéramos tenido el conflicto que tuvimos. Y yo creo verdaderamente en eso porque de alguna manera todos nos hemos criado en lo mismo, con lo mismo, de alguna forma, hasta producir fotos tan tenebrosas como esta, que esta es una foto de Jesús Abad Colorado, un fotógrafo de Crónica de la Guerra, impecable, con una capacidad de retratar el conflicto de una manera súper respetuosa, denunciando personajes que nadie había visto, como es esta imagen que es la Operación Orión. La Operación Orión sucede entre el 12 y el 16 de octubre del año 2002, donde uno de los barrios donde había un conflicto social muy fuerte es arrasado y tomado violentamente por el ejército, la policía, y empiezan a suceder esta imagen que es este señor encapuchado, vulgarmente, como se diría, dando dedo. Dando dedo es señalando a alguien que debe ser desaparecido. Hoy a la fecha se cree que hubo más de 350 desaparecidos con esta operación, y es una operación que es terrible porque es la connivencia del Estado junto con las fuerzas militares, en este caso con las fuerzas paramilitares, que en este caso es este señor encapuchado señalando quién tenían que desaparecer o qué perderse. Y es que los paramilitares eran la evolución, digamos, de los grupos narcotraficantes de los años 70 y 80. Es el mismo cartel de Medellín en defensa de sus valores, en asocio con el Estado, y se toman de manera violenta el barrio, matando personas que se creía que pertenecían a la guerrilla. En otras palabras, limpiando el territorio, y se utiliza una palabra que ahora utilizaremos, que en Medellín tiene una connotación muy negativa, que es pacificando el barrio. Y lo que hicieron fue eliminar estas personas, para ellos tomarse todo el barrio y poder establecer sus negocios de droga, que ejemplifican muy bien la Medellín de esos años 80 y 90. Esta foto, como les digo, es del año 2002 y es muy, muy fuerte, porque es esta persona encapuchada con los distintivos del Estado, con uniforme militar, pero en realidad está trabajando para otro. Y esa era un poco la situación de Medellín hasta hace muy poco. Todavía suceden cosas sin duda, pero que es una denuncia visual que es aterradora. Yo pasaría a la siguiente imagen, que de alguna manera empezamos ya en Medellín optimista, ¿no?, como defines también tu despacho. Bueno, toda esta ciudad que crece por la ladera es una ciudad autoconstruida. Evidentemente aquí no hay arquitectos, no hay urbanistas, una ciudad construida por sus propias personas, con la dificultad que tiene construir en un territorio totalmente inclinado, ¿no?, con lo cual es mucho más difícil. Y aparece el reto de la movilidad, o sea, el metro y el metro cable, que luego comunicaremos, ¿no?, de cómo
hacer llegar la población a, a estas partes altas de la montaña y a través de la cultura, ¿no? Primero los parques biblioteca y luego las unidades de vida articulada, ¿no? Pero un poco los parques biblioteca que se empiezan en el 2004, un poco con el primer mandato, ¿no? Con el mandato de Sergio Fajardo, que la palabra a mí me parece bonita, ¿no? Parque biblioteca, ¿no? Parque, o sea, no es solo un edificio, sino al final estos equipamientos que acaban haciendo ciudad, ¿no? Que acaban ordenando el territorio y que son espacios de seguridad, ¿no? Que son espacios donde uno puede estar jugando, haciendo actividades. ¿Cómo consiguéis hacer realidad estos parques biblioteca? Pues mira, ese es un episodio muy bello de la ciudad. En la foto anterior, ese grupo paramilitar, ese es el bloque Cacique Nutibara. Bloque Cacique Nutibara de los paramilitares. Cuando ocurre esa foto de la que les habló Camilo, ya habían pasado cosas tremendas en la ciudad. Ya había pasado Pablo Escobar. Hacía 10 años había muerto. Pablo Escobar muere en 1993. Tres. Y esto es casi 10 años después. Pero ya Medellín había pasado por el terror, por el miedo, y la realidad de Medellín había estado secuestrada. Los mafiosos habían secuestrado la ciudad, se habían tomado la ciudad, habían declarado en otras partes del mundo que Medellín era una ciudad inviable. Inclusive el alcalde de Nueva York, Giuliani, había propuesto que bombardearan a Medellín para acabar de una vez con ese problema. Era una ciudad en la que realmente era algo muy negativo para nuestro país y para América Latina. A la gente le daba pena decir que era de Medellín. Pero durante todos los años 90 habían resistido los jóvenes de la ciudad y las personas de los movimientos sociales. La Corporación Región, la Fundación Social, se había fundado el Festival Internacional de Poesía. Víctor Gaviria ya había hecho su película Rodrigo de No Futuro. Se había creado la revista La Hoja, el colectivo Barrio Comparsa, el Colombo Americano, un gringo muy importante que hubo en Medellín, que era Paul Bardwell, había resistido y dijo: no nos vamos del centro, no nos vamos de Medellín, nos quedamos acá y vamos a acompañar a esta ciudad que está sufriendo mucho. Fueron 10 años de pensamiento, de discusión, que no se veían, porque mientras tanto los mafiosos estaban dando bala y ya habían entrado los paramilitares a copar los terrenos que iban dejando los mafiosos. Entonces esa foto que vimos antes es un resumen de un episodio negro, un episodio absurdo. Pero la parte buena es la que plantea Sandra. En 2004 llega al gobierno de la ciudad un movimiento cívico dirigido por Sergio Fajardo, que entiendo que va a estar acá el sábado, el 20. Y ojalá pues él les cuente esta historia, porque es una persona que le tocó pasar al frente y asumir el liderazgo. Pero quiero que recuerden que ese liderazgo existe porque existían esos jóvenes que resistieron durante 10 años, que siguieron pensando, hablando, escribiendo, construyendo pensamiento. Y Sergio Fajardo en 2004 lo eligen alcalde de Medellín y lo hace con lujo de detalles. De las cosas de las que me siento muy orgulloso es que tuve la oportunidad de ser el secretario de Cultura entonces, entre 2004 y 2005, y nos tocó esa discusión de los parques biblioteca. Y Sandra pregunta, esa palabra parque biblioteca es bella, y les digo que es bella porque no solo son repositorios de libros, no es un depósito de libros, sino que era una vuelta de tuerca lo que se le dio, que es obra de Fajardo realmente, porque yo había propuesto, hagamos 5 bibliotecas, hagamos una en el oriente, otra en el occidente, otra en el norte, para tejer la ciudad. Y él dijo, sí, biblioteca sí, pero mejor parques biblioteca. Y eso fue idea de él y fue la configuración que me parece muy inteligente, porque no era solamente guardar libros, sino unos espacios como estos donde las familias podían reunirse. Entonces había clases, había oportunidad para que las señoras vinieran a bailar, para que los chicos vinieran a hacer tareas, para que los hombres después del trabajo pudieran venir a leer.
para que toda la familia confluyera y que no fuera solamente una reunión de hombres. Porque los políticos antes lo que hacían era que construían canchas deportivas, polideportivas, para los hombres. Entonces se reunían solamente los hombres, jugaban fútbol, básquetbol y después tomaban cerveza y las mujeres estaban en otro lado. Entonces no había un respeto por la mujer. Y yo creo que este concepto del parque biblioteca lo que hace es que acoge a toda la familia y le da posibilidad de habitar los espacios más bellos para la gente más humilde. Esa máxima de la que hace énfasis Sandra me parece que es algo para no olvidar. Donde hay pobreza, hagamos lo más bello, porque la cultura embellece lo cotidiano. La cultura hace bello lo que vemos diariamente. Entonces, embellecerlo con la cultura es simplemente esa creación de los parques biblioteca. Y luego vinieron estas, las uvas. Sí, yo volvería a poner la imagen de las uvas porque ahora Camilo nos explicará... La anterior, perdón. Porque volveremos... La primera fase serían los parques bibliotecas y evolucionan en lo que serían estas unidades de vida articulada, que ya los nombres son poéticos, más no poder, ¿no? Unidad de vida articulada y que, bueno, Camilo nos explicará de dónde surgen, ¿no? Sí. Un poco... Hay algo que es muy interesante en Medellín y es que hay, en ciertas sociedades, hay unas organizaciones sociales que son intocables. Y son intocables porque son muchas veces las que permiten la confluencia de ciertos valores o que están siempre al frente a pesar de las adversidades. Medellín tiene una serie de esas instituciones que son la Caja de Compensación Familiar Confama, Empresas Públicas de Medellín, que es la organización EPM, es la organización que reúne todos los servicios públicos, es una entidad pública, 100% pública, es decir, la ciudad es la dueña de esa institución, es una multilatina, como dirían, es generadora de energía, conectividad eléctrica, servicio de gas, telecomunicaciones, etc. Y también es dueña de estos tanques de agua. Estos tanques de agua, ellos se daban cuenta que eran infraestructuras que estaban totalmente cerradas en barrios donde el espacio público prácticamente no existe. Y empezaron a mirar qué hacer con ellas, empezaron a preguntar qué hacer con esas unidades de infraestructura de almacenamiento de agua. Entonces Horacio Valencia, que es un gran personaje, el arquitecto director de Empresas Públicas de Medellín, le plantea al director de Empresas Públicas de Medellín en ese momento, que se llamaba Juan Esteban Calle, ¿por qué no pensar que esa infraestructura debe ser para la gente? ¿Por qué no abrir la ciudad que estaba cerrada a que se volvieran los sitios de encuentro? Porque se habían dado cuenta que muchos de los crímenes, de las diferencias sociales, estaban también producidos por los vacíos que generaba la infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una ciudad que ya de por sí está alejada geográficamente de cualquier contacto con el mundo exterior, y a eso le sumas unos accidentes geográficos muy fuertes, Medellín tiene más de 100 quebradas que bajan al valle, el río corre por la mitad, pero esas quebradas generan fractura no solo social, sino geográfica y económica. Entonces, en muchos casos, esas barreras geográficas, si le agregas un vacío totalmente enmallado con un muro, pues la gente no se podía como encontrar y había como ese fraccionamiento. Entonces, lo primero que hacen es hacer un estudio de 144 tanques, luego proceden a analizar de manera más profunda 32 tanques y finalmente intervienen 16 tanques, de los cuales esos 16 tanques siguen siendo tanques de agua, siguen cumpliendo su labor de infraestructura, pero se convierten en estos espacios de parque de integración social, con contenido educativo, con gestión del conocimiento y que empiezan a construir una manera diferente de ver el territorio y de hacer que la infraestructura no solamente cumpla esa labor de proveer de un servicio básico, sino que, digamos, de alguna forma es hackeado para proveer de otro servicio. A tal punto que los barrios, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de infraestructura, mayor cantidad de ingreso per cápita, empezaron a decir, nosotros, ¿por qué no tenemos un espacio como este? Entonces también empieza a generar una conciencia de relación de ida y vuelta entre diferentes grupos sociales. El problema en Colombia, digámoslo, no es tanto, no, el problema del racismo no es un problema tan a rajatabla como sucede en otros lugares. Como decía anteriormente, desafortunadamente no hay migrantes. El problema de Colombia es puramente colombianos matándose con colombianos por un problema de inequidad social. O sea, si miramos coeficientes como el coeficiente de Gini, en Latinoamérica el país más desigual de todos es Colombia y la ciudad más desigual es Medellín. Entonces, de alguna manera estos proyectos tratan de matizar, tratan de,
de equilibrar la suerte de las personas, porque la gente nace en un lugar o el otro con una suerte definida. Y en Medellín es lo que ha pasado, que la gente juega, nace con una suerte casi que jugada. Entonces, ¿cómo estos espacios tratan de solucionar esa brecha, tratan de llevar conocimiento, tratan de llevar la oportunidad? Y Fajardo lo decía también, la inequidad se produce porque es un gran muro, ¿cierto? Es, hay un gran muro desde que yo nazco, y la ilegalidad es lo que me permite a mí brincarme el muro y no hacer la fila y llegar a un recurso económico mucho más rápido. Lo que tratamos de hacer, o lo que trataba de hacer Fajardo en el gobierno en el que Juan participó, que nosotros participamos como diseñadores, era construir escaleras. ¿Cómo saltar el muro de una manera más rápida a partir de infraestructura social o educativa? Y la UBA, que hace parte como de esa cadena derivada de esos proyectos, junto con los parques biblioteca, la intervención del Nuevo Norte que ya vamos a ver con el Jardín Botánico, lo que procuran hacer es construir escaleras. Escaleras y puentes, porque todas estas quebradas también eran comunidades que estaban enfrentadas, vecinos que estaban en auténtico conflicto. En muchos de los casos lo que se hacía era construir puentes, ¿no? Puentes que de golpe, ¿no?, se hacía hasta un día festivo, ¿no?, que dos comunidades entraban a compartir, ¿no?, ese espacio de encuentro que había sido una barrera invisible. Yo solo antes de pasar a la siguiente imagen me gustaría también que matizaras estos parques, bibliotecas, estas unidades, están abiertas los 365 días del año hasta las 10 de la noche, ¿no? Yo aprovecho también porque como del intercambio también se trata de aprender, ¿no? Aquí muchas veces están cerradas, los domingos están cerradas las bibliotecas, con lo cual es algo que también tenemos que aprender de vosotros. Y me gustaría solo que explicaras un poquito el quién gestiona culturalmente estos espacios, ¿no? Y cómo, porque esto es algo muy, ¿no?, uno puede decir, bueno, muy bonita la infraestructura, pero cómo hacer que esto funcione, ¿no? ¿Quién está ahí dinamizando estas actividades? Que esto es algo muy revolucionario también. Pues mira, Diego. Empezamos con 5 parques biblioteca. Y en Colombia funcionan las cajas de compensación familiar, que es un sistema que existe en Chile y creo que en Francia y en Colombia. ¿Y en Brasil? Bueno, en Brasil, en Sao Paulo. Sí, el SESCI. Que es una especie de... Bueno, son unas empresas creadas por varias empresas. Entonces, son varias empresas se unen y crean unas corporaciones que tienen canchas deportivas, tienen dinero para crédito, son una especie de estado y que solucionan el bienestar de los trabajadores. Entonces, una de las grandes misiones de estas cajas de compensación es el tema cultural, porque las empresas no tienen bibliotecas en sus fábricas, y muchos barrios no tienen infraestructura cultural, entonces las cajas de compensación lo hacen. Entonces, la forma natural de administrar estos parques de biblioteca era a través de las cajas de compensación. Se les entregaba en administración las bibliotecas y ellos durante varios años deberían administrarlas. Solamente, en 2013 más o menos, de 2004 a 2013, estuvieron las dos cajas de compensación grandes, que fueron Confenalco y Confama. Pero resulta que Confama se retiró durante un tiempo. Y ahora está volviendo a retomar el tema cultural, pero todo el peso de la administración de los parques lo asumió la otra caja de compensación. Entonces, el municipio lo hizo en asocio con la caja de compensación Confenalco. Es decir, la sociedad civil colaboró hasta donde pudo, pero el gran esfuerzo lo hizo el Estado. Es así como se llama. Sería como la responsabilidad social, ¿no?, de las empresas, ¿no?, en invertirlas en dar la vida, ¿no?, en estos equipamientos culturales, y que además también es una oportunidad para que jóvenes del barrio también tienen una oportunidad de trabajo, ¿no?, por lo cual también se genera toda una economía alrededor de estos equipamientos muy, muy fuerte. Sí. Pasamos a la siguiente imagen. Perdona, sí. Las cajas de compensación son como una especie de mutual. Sí. Donde el 4% de todos los empleados, el 4% de su salario, va a esta gran bolsa. Y esta gran bolsa está encargada de cumplir como 4 propósitos. Un propósito educativo, un propósito de vivienda, un propósito de salud y un propósito de recreación. Esto fue fundado en los años 50, en el año 54, si no estoy mal. Y lo que ha hecho es que establece un tejido social muy, muy interesante de recreación, de transformación urbana, y ahora esas cajas de compensación juegan un papel fundamental
en intervenir no solo los barrios, sino en articular como diferentes núcleos de conocimiento y están y son de esas instituciones que decía yo como empresas públicas que siempre debemos arropar, sociedad de mejoras públicas, o sea, unas instituciones en Medellín que es imposible entender la historia de Medellín y el desarrollo sin esas instituciones, porque eran instituciones bastante particulares, algunas de ellas en asocio con los sindicatos se fundaron, muchas de ellas estimulaban a que existieran los sindicatos, en muchos casos los sindicatos las hacían cambiar, o sea, siempre ha existido ese ecosistema de correlacionamiento que yo creo que es muy importante y de alguna manera muchas de esas instituciones, las instituciones comunitarias durante los 80 y los 90 fueron capaces de resistir esa embatida de la violencia tan fuerte, donde se construyeron esos núcleos de pensamiento que pudieron huir en el momento en que llega Fajardo a la alcaldía. Digamos que de alguna manera es clave el rol de Fajardo porque esa institucionalidad vuelve a la superficie a conducir ciertas de las líneas que habían existido en la ciudad. La ciudad tenía, digamos, un conducto muy interesante hasta más o menos los años 50, 60 y de alguna manera se empieza a sumergir todo eso por la aparición del narcotráfico, pero es con Fajardo que vuelve a haber como un efecto psicológico. Lo que decía Fajardo es muy cierto y es que, gústenos o no, las grandes decisiones de la sociedad las toman los políticos. Y de alguna manera el que Fajardo llegara al poder generó como un cambio psicológico a pasar de sentirnos supremamente avergonzados de ser Medellín a sentirnos orgullosos de serlo por fuera del país. O sea, para mí, por ejemplo, era una pesadilla cruzar un aeropuerto y saber que mi pasaporte era vino tinto con el escudo de Colombia. Eso le tocaba a uno como respirar hondo, siempre lo detenían a uno a hacerle una requisa, unas preguntas terribles. Y ahora no nos da vergüenza mostrar ni el pasaporte de Colombia ni decir que somos de Medellín, pero era, uno se sentía un poquito mal tener que decir que era de Medellín. Bueno, pues yo creo que ese orgullo ahora lo tenéis todos. Pasamos a la imagen que se vea del orquidiorama, la que estábamos viendo. Yo creo que el orquidiorama, que es una obra de Camilo Restrepo, una de sus primeras obras, ¿no? Con 32 años, el jardín botánico, que era un espacio con unos muros ciegos, un espacio, digamos, bueno, muy de investigación de plantas, se hace una apuesta por tirar muros, ¿no? Yo creo que si podemos decir es que se han hecho puentes y se han tirado muchos muros en Medellín. Y aparte de tirar estos muros, en el centro de este parque se construye este espacio, porque no es un edificio, es un espacio que no sabemos si es naturaleza o es artificial, y que es un espacio mágico. Bueno, tenéis que ir al orquidiorama, ¿no? O sea, todo el mundo que vayáis a Medellín es un espacio importante, no solo por lo que se ha generado, es un espacio donde lo que se busca es que haya una sombra y que las orquídeas puedan vivir bien, ¿no? Pero este espacio, una vez consigues garantizar que sea un espacio seguro, ¿no? Y que puedas estar aquí sin peligro de estar sujeto a esa violencia, de golpe se convierte en el espacio cultural, ¿no? No, yo siempre que iba te encontrabas desde grupos escolares a señoras mayores haciendo gimnasia, ¿no? Todas con uniforme, algo que me impresionaba, y sobre todo un poco la fiesta del libro, ¿no? Que es esta imagen, que es una obra en la cual habéis compartido, ¿no? Tanto el edificio con Camilo como lo que es la propia feria del libro, que nos vincula un poco a nuestra fiesta del libro, ¿no? De San Jordi, ¿no? Que de alguna manera... ¿Cómo conseguís, ¿no? Con hacer que el libro, ¿no? Vuelva también, sea el protagonista, ¿no? De esta revolución cultural, ¿no? Ese es un experimento muy bonito porque en Medellín se hacía una feria del libro en recinto cerrado, en lo que llamábamos el Palacio de Exposiciones, pero era una feria del libro muy desangelada, la gente no la sentía propia, era aburrida. Entonces, en 2007 se tomó la decisión, desde 2004 estábamos pensando cómo darle un viraje y dejamos de llamarla Feria del Libro, acabamos esa Feria del Libro y fundamos otra, que era la Fiesta del Libro y la Cultura. Y la Fiesta del Libro y la Cultura tenía varias características. Lo fundamental, lo que iba a diferenciar del resto de eventos culturales de Medellín, es que lo íbamos a hacer en el espacio público. Llegar al espacio público en las condiciones en que llegaba esta fiesta era audaz porque todavía era un no lugar. Estábamos en el norte, en los alrededores de Moravia, el Jardín Botánico. Moravia tú la conoces supremamente bien y ahorita seguramente nos hablarás algo. Pero era un no lugar
donde si bien había unos barrios periféricos, pero digamos ese lugar donde se desarrolla ahora la Fiesta del Libro, era un sitio de tránsito y de ocurrencias, digamos, nefastas. Había tiroteos, era un lugar donde arrojaban muertos, nadie iba allá, nadie se le ocurría ir allá, y menos a leer un libro. Entonces, cuando planteamos hacer una Fiesta del Libro en el espacio público, y dijimos, el espacio público escogido es el norte de la ciudad. Medellín está dividido trágicamente en el norte y en el sur. En el sur vive la gente más acomodada y en el norte la gente más pobre. Vamos a hacerlo en el norte, en medio del Jardín Botánico, que para ese entonces ya se había sacado concurso y Camilo había ganado el concurso para hacer ese diseño que ustedes vieron ahí, extraordinario. Y empieza la fiesta con la idea de que la gente se vaya apropiando del espacio público que antes le había sido negado, que de alguna manera había sido secuestrado por el miedo. Entonces, me gusta mucho decir que ocurren cosas cuando la gente va masivamente a un lugar, uno como que exorciza el miedo, lo expulsa, hace una catarsis y de alguna manera sale uno liberado. La gente que va a los cultos religiosos lo sabe muy bien, van con miedo porque se van a condenar, porque han cometido pecados, han deseado a la mujer del prójimo, han hecho cosas que no se puede hacer, y van al culto y de alguna manera salen sanos, salen felices, salen con esperanza. Lo que ocurre en la Fiesta del Libro es eso. Van 500.000 personas durante 10 días. Medellín tiene 3 millones de habitantes, un poco menos, pero la propia ciudad 3 millones, y van 500.000 personas durante 10 días, que es una masa inmensa de personas. Cada vez hay más jóvenes comprando libros, leyendo libros, cada vez hay más alegría en esa ciudad. Y me parece que esos son los hechos, que un hecho llama a otro, es como una bola de nieve, pero buena, una bola nueva, buena de noticias buenas. Y eso es lo que ha pasado, y el símbolo de esa fotografía me parece que es emblemático porque refleja la nueva Medellín con la cultura que se empieza a sentir ahí. Yo creo, Juan, que estás tocando un tema muy importante, y es que una ciudad no es la suma de sus barrios, ni es una acumulación de viviendas, sino que es ese tejido común que es capaz de construir cultura de relación entre varias personas. Y digamos que una cosa que sucedió con esta intervención y con las intervenciones de esa época y algunas de las que se siguen haciendo, es que es capaz de mover las fronteras. Medellín era un archipiélago de territorios que compartía muy poco entre clases, entre lugares, y eso es una tragedia, y era una tragedia que vivimos durante muchos años, y que cada vez que ha existido una intervención de estas, un nuevo mover la frontera, nos ha permitido sobre todo pasar de una sociedad derrotista a una sociedad optimista. Yo creo que hoy, cuando hacen estas encuestas de usted cómo ve la ciudad, cómo la ve, es increíble como la disposición de la gente a saber que las cosas fueron mal, pero pueden cambiar, que la ciudad es capaz de regenerarse a sí misma, de cambiar, de acoger al extraño, de acoger otras nuevas formas de vida. Y lo que generó el proyecto del Botánico, que es en asocio con mi padre y con otra oficina que se llama Plan B, junto con otras intervenciones, el Museo Explora de Alejandro Echeverri, Parque Los Deseos de Felipe Uribe, todo el espacio público alrededor de Ana Elvira Vélez y Lorenzo Castro, fueron capaces de mover la frontera. Y cuando uno mueve la frontera, es capaz de plantear una forma de ser distinto en la ciudad, de plantearse un lugar democrático, de encuentro. Había gente que tenía 70 años y nunca había ido al Jardín Botánico, y es un espacio desde principios del siglo XX. Había gente que nunca había ido a Moravia, que ya vamos a entrar en él, y Moravia es ese barrio que era el basurero municipal hasta los años 70, invadido con más de 18.000 habitantes. En el año 2005 hicimos un taller en la escuela sobre el barrio Moravia, y que ya estaba generando problemas de salud pública, obviamente, porque ya había dos generaciones que se habían criado ahí. Había gente que había nacido con problemas de piel ya por convivir en la basura. Cuentan las leyendas urbanas, y no solo la leyenda, sino que yo lo vi. La gente cocinaba introduciendo una tubería metálica en el basurero y lo prendía.
y por el gas que salía del basurero, pues cocinaba con eso. El barrio se quemó un sinnúmero de veces con miles de heridos, y toda esa zona del norte, lo que ven ahí con esas flores tan bonito, antes era basura y debajo hay basura, pero era un drama social increíble. Y todo lo que hace esta nueva intervención que se llamó con el nombre de Nuevo Norte, no solamente desplaza la frontera, sino que es capaz de empezar a construir lugares de encuentro que no existía. Y la fiesta del libro es como el epítome de esa, de ese encuentro, de ese lugar que ha permitido tener unos nuevos niveles de educación, de lectura, que Juan pues conoce mucho mejor las cifras que yo, pero se ha convertido como en esta zona, se ha convertido en una zona de una dinámica diferente. Y a mí me parece que el valor del urbanismo, de la arquitectura, es el de poder abrir puertas para todos. Y yo creo que estos espacios han logrado abrir puertas y crear esos espacios de encuentro, ese tejido que antes no existía, porque estar en el espacio público antes era estar en riesgo, y ahora estar en el espacio público hoy es una celebración. Manuel, una cosita, Manuel Delgado decía una vez en Brasilia, en un evento que yo estaba, dijo, el espacio público en Medellín solamente existe en los chalecos de los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos se ponían un chaleco que decía por detrás espacio público, o sea, eran los defensores, y eran la única parte donde existía el espacio público, y él tenía toda la razón. Bueno, básicamente, esto es Moravia, que de alguna manera yo conozco de Medellín, Moravia, porque es donde hemos estado bastante tiempo trabajando, en una montaña donde vivían 15.000 personas encima de la basura. Otra de las anécdotas es que si analizamos el terreno tenemos la tabla periódica, un poco para que seamos conscientes de la cantidad de, bueno, residuos de todo tipo. Y de alguna manera es un proyecto de cooperación que empezó en el 2005 o 2006 en un congreso internacional que hizo Medellín, en el cual pedí ayuda, ¿no?, para empezar un poco a investigar qué hacer con esta montaña, ¿no? Y aquí de alguna manera la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña empezó una relación, de la cual lo ha liderado Jordi Morató, que es microbiólogo, y aquí han trabajado químicos, geólogos, microbiólogos y arquitectos para un poco acompañar, ¿no?, lo que sería el proceso de transformación. Al principio se declara por cuestiones de salud que no pueden vivir estas 15.000 personas, el ayuntamiento empieza un proceso de reasentamiento y de alguna manera esta montaña tiene una dificultad, que es que llueve, en Medellín llueve mucho y cada vez que llueve el agua filtra por estos productos tóxicos y genera unos lixiviados, un líquido negro muy contaminante que contamina este río que todavía alimenta pues medio país. Con lo cual, ¿cómo afrontar los contaminantes, ¿no? Y empieza un proceso, ¿no?, de transferencia tecnológica con el Tecnológico de Antioquia, con la Universidad de Medellín, para capacitar en unas nuevas tecnologías naturales. Yo le llamo plantas mágicas, ¿no? Serían sistemas de fitorremediación. Y que de alguna manera se hace un trabajo muy importante con la comunidad de Moravia, que es toda la población que vive alrededor de este morro de basuras, sobre todo porque el proyecto inicial, el ayuntamiento tenía mucho miedo en que se volviera a ocupar el morro, ¿no?, en este proceso de trasladar las personas, y de alguna manera su único objetivo, de alguna manera, construir un muro muy alto. Entonces, bueno, nosotros insistimos, ¿no?, los muros, por muy altos que se hagan, se saltan, no son la solución nunca a un problema, y sobre todo ahora que estamos en un contexto que parece que el mundo se obsesiona en hacer muros, y de aquí empezó un trabajo que el objetivo para contrarrestar el muro era que la comunidad se hiciera suyo el morro y que las familias que vivían de la gestión de las basuras empezarán a vivir de la gestión de las flores. Entonces hemos hablado del Día de San Jordi. El Día de San Jordi nos regalamos un libro y una rosa. Las rosas de San Jordi vienen de Medellín, ¿vale? Las flores es el principal producto de exportación de Medellín. Y de alguna manera nuestro objetivo era convertir una montaña de flores, de basuras, en una montaña de flores. Esto hubo un momento que generó cierto pánico, ¿no? La posibilidad de que estas flores fueran con plomo, mercurio, ¿no? Entonces, digamos, desaparecieron las flores en el proyecto, pero nosotros seguimos insistiendo. Pasamos a la siguiente imagen. Y de alguna manera se han hecho todo un sistema de plantas de fitorremediación, y lo que se ha hecho, de hecho, en coordinación con el botánico. Esto está a 10 minutos caminando del botánico, Orquidiorama, 10 minutos. Vais al Centro Cultural de Moravia, que es una obra preciosa de Rogelio Salmona. Y preguntáis por las mujeres del grupo de jardineras, el grupo de Cojardicón. Aquí veis a Elsie,
feliz que en la parte alta del morro tenemos una planta de orquídeas que básicamente no están en contacto con el terreno, ¿no? Digamos que las flores al final las volvimos a recuperar con la voluntad de que fueran pues, plantines, ¿no? Que fueran plantas, que pudiéramos cultivarlas, pero que no entraran en contacto con este terreno que generaba esa, bueno, ese temor, ¿no? de poder exportar flores con, aunque en principio el contaminante se queda en la raíz, pero bueno. Y yo creo que es muy bonito porque él sí, ellos ese Moravia de alguna manera es como sentirse que uno vive en el peor lugar del mundo y a raíz de todo este proceso de transformación, que el lema era Moravia florece para la vida, ¿no? Estos nombres muy poéticos, de hecho en el 2014 cuando se hizo el Foro Urbano Mundial, personas de todo el mundo vinieron a visitar, ¿no? El morro de basuras, ¿no? y el grupo de jardineras les explicaba de, bueno, su historia y el orgullo que tenían, ¿no? De explicar su pasado, ¿no? Y su gestión en los residuos, pero que ahora se había transformado en la gestión de las flores. Bueno, básicamente pasaríamos a la última imagen, un poco para acabar, que el objetivo yo creo que sería el cómo cambiar el imaginario, ¿no? Pensar que Medellín tiene premios de la ciudad más innovadora, la ciudad más educada, el metro, ¿no? No hemos puesto ninguna imagen del metro, pero el metro de Medellín, yo creo que es el metro más limpio que he visto en mi vida. O sea, el suelo brilla, es algo realmente impresionante. La cultura metro, ¿no? Un poco, ¿qué significa la cultura metro en Medellín? Ese espacio... Significa muchas cosas. Significa un poco la tradición. En las casas antioqueñas hay una obsesión por la limpieza. Uno camina por un pueblo y las puertas están abiertas de las casas y uno puede ver como si fuera un espejo las baldosas. Las iglesias son muy, muy bien... allá le decimos trapeada cuando se le pasa pues, la escoba, el trapero. Entonces alguien, una gerente del metro anterior decía, el metro de Medellín puede no ser el más grande, no es el más bonito, pero es el mejor trapeado. Porque es el más limpio de todos. Pero eso tiene una explicación, Sandra y amigos. Y es porque hay un sentido de pertenencia sobre ese artefacto que llegó a la ciudad en 1995. No la trapeadora. El metro se funda en 1995, después de muchos años de ver la ciudad medio destruida, creando las pilonas. Porque el metro es elevado, no es subterráneo como el de acá, sino que es elevado, entonces hubo que hacer unas pilonas, bombardear el piso y crear pues, un gran desastre. Y la gente se aguantó esa incomodidad durante muchos años y cuando de pronto vio que el metro hizo su primer viaje, como que se volcó a usarlo. Y lo usan las personas más comunes y corrientes. Y eso me gusta mucho porque, como en todos los metros del mundo, el metro no tiene ni primera clase, ni segunda, ni tercera. Es un metro donde todos se montan y tienen iguales condiciones. Entonces, quienes mandan en el metro son las personas más humildes. Es muy normal que un albañil le dé la orden a uno, que si yo estoy sentado me dicen, señor, levántese que esta señorita necesita el asiento porque ya está embarazada. O háganme un favor y le dan un puesto a esta otra persona. Y son las personas sencillas las que mandan en el metro. Hay un sentido de pertenencia porque saben que las élites no montan en el metro, no se suben al metro. Las élites van por las calles en sus carros elegantes, pero en el metro van las personas comunes y corrientes, la clase media y la clase más popular. Y eso me parece que es algo supremamente significativo y ha hecho que se dé ese fenómeno de que se mantenga limpio después de más de 25 años de fundado. Se mantiene muy bonito, pero claro, hay suicidios, que también es otro tema, podríamos hablar de eso. Suicidarse en el metro es algo también muy simbólico, ¿cierto? Tantas cosas que podrían hablarse del metro. Ahora acabamos de hacer un concurso en la ciudad que se llama Medellín en 100 palabras, que es heredado de Santiago en 100 palabras, y la mayoría de los 11.000 cuentos que llegaron fueron sobre el metro, el sentido, cómo la gente ve el metro.
sea, es algo muy importante. Y la fotografía que vimos al final, antes de darle paso a Camilo, nos hace pensar que Medellín ha progresado, pero tiene grandes problemas. Medellín no puede esconder la realidad. Medellín tiene un aire que no es respirable, es dañino, es nefasto. Antes de las 10 de la mañana, uno no puede salir a hacer ejercicio. Yo salgo a hacer ejercicio porque no quiero dejarme vencer, ya me faltan poquitos años de vida. Digo, no, yo voy a correr, voy a correr y no me voy a dejar molestar. Pero la recomendación es esa: antes de las 10 de la mañana, no salgan a hacer ejercicio al aire libre. Tenemos el aire sucio, no hay un cuidado del medio ambiente, no hay una movilidad como la que puede haber en Barcelona. Las bicicletas van por unas ciclorrutas, pero hasta cierto punto, y de ahí en adelante defiéndase como pueda. Sin embargo, esto que vemos ahí, esa cantidad de muchachos en la noche, eso es un colectivo que se llama Encicla, que recorren la ciudad todos los días y cada vez son más, y están pasando frente al viejo edificio de la estación del ferrocarril, que está restaurado. El ferrocarril ya no existe en Colombia, lo acabaron, pero ahí está el edificio como un emblema del pasado. Nos parece muy icónica esta fotografía, nos parece que esta es la esperanza, y eso es lo que queríamos dejar como ese mensaje de que hemos luchado, estamos luchando, estamos en plena batalla, pero estos son los muchachos que yo creo que sacan adelante esa ciudad, y este muchacho también. Yo solo una frase, cuando uno sube en el metro de Medellín, ¿no?, por la mañana, escuchas frases como: hoy vas a tener un gran día, hoy vas a conseguir tus retos, ¿no? Son frases que de alguna manera dices, hombre, yo en Barcelona a veces escucho, cuida tus pertenencias, no sé qué, ¿no? Al final, bueno, que estaría bien, ¿no?, que fueran también otros mensajes, ¿no?, un poco por aprender, ¿no?, de por qué surge, ¿no? Es la suma de muchos detalles. Y esta imagen que veis, ¿no?, nosotros aquí le llamaríamos: vamos a pacificar el tráfico, ¿no?, vamos a conseguir que los coches no tengan tanta presencia. Bueno, esta palabra en Medellín, ¿no?, pacificar, ¿no?, tiene una connotación de la imagen que habéis visto al principio. Entonces, bueno, hay palabras, ¿no?, que uno cuando va a un lugar, ¿no?, como pues las gasolineras en Medellín son bombas, los globos inflables de los pequeños también son bombas, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes que de golpe cuando hablas con alguien de allí, ¿no?, bombas, ¿no?, y te acabas asustando hasta que luego te das cuenta que, bueno, sin querer en el lenguaje ha habido pequeños detalles, pero un poco con esta imagen, ¿no?, de ganar la calle, ¿no?, de ese espacio ganado, ¿no?, de seguridad. Yo creo que hay algo que es muy interesante, y todas las sociedades tienen como algún imaginario alrededor de algo. El imaginario del antioqueño o del habitante de Medellín es el transporte. Uno oye las historias de que pase el aserrador, que eran estas historias del siglo XIX, principio del XX, el sueño de salir al mar, el sueño del ferrocarril. Todos los imaginarios de progreso de Medellín y de Antioquia han estado siempre amarrados al transporte. Y es muy bonita esta imagen porque pone en contraposición dos cosas. El ferrocarril ya no existe. Lo más parecido que tenemos es el metro, que se mueve en la ciudad y que es muy, muy claro, como lo han explicado ustedes. Y fuera de eso, nos plantea esta pregunta de cómo nos vamos a mover al futuro, cómo nos vamos a mover hoy, cómo estos espacios alternativos, entre comillas, en una sociedad tan volcada al vehículo como la antioqueña, pues empieza a plantear la idea de que se puede mover en bicicleta, de qué otra manera de moverse, a pesar de que todo es un gran premio de montaña de primera categoría, porque la loma es bastante, bastante fuerte. Entonces nos plantea como ese optimismo también de movernos en la ciudad de una manera diferente, con muchos retos. El reto de la crisis ambiental que tenemos, todavía hay una inequidad, una desigualdad muy fuerte, hay unos retos de territorio fuerte, hay un reto de acoger los excombatientes de la guerrilla de las FARC a la sociedad y demostrar que se pueden integrar en una sociedad productiva y respetada, y respetarlos a ellos. O sea, estamos en un momento que es clave en nuestra historia, porque es la primera vez que varias generaciones pueden pensar en un futuro no condicionado por la guerrilla. Y nuestra dirección política de los últimos 60 años, siempre el mayor elector fue la discusión sobre las FARC, que yo creo que ya ha quedado
que hay que implementarla de una manera ordenada, correcta, con muchos retos, una implementación imperfecta sin duda, pero que es un grandísimo paso adelante para hacer de una sociedad mucho más justa, más equitativa, en muchos aspectos me atrevo a decir más parecido a lo que tienen ustedes. Ustedes tienen una ciudad encantadora, un país encantador, un territorio europeo encantador, que uno lo ve con una envidia increíble. Saber que uno puede ver a un niño yendo al colegio caminando solo, o sea, para nosotros eso es una cosa como impensable, ¿no? O sea, que un niño se monte a un bus, coja el bus, vaya a un lugar, llegue, para nosotros es increíble. Ver que acá haya sistemas de transporte de todo tipo es increíble. O sea, ustedes no se imaginan lo que tienen, seguramente porque no han estado viviendo como nos hemos criado nosotros en unos lugares donde todos los días siempre hay un reto terrible que solucionar y que igual lo vemos con optimismo, pero que los admiramos muchísimo. Bueno, nosotros también nos admiramos mucho porque también hemos aprendido de cada día de todo este trabajo conjunto. Y bueno, gracias por vuestras aportaciones, por habernos hecho entender un poco esa transformación tan grande y animar a que conozcáis Medellín. Medellín es una ciudad apasionante, mágica, y que a los catalanes, a los barceloneses nos encanta, o sea, algo especial tiene. Y nos pasamos la palabra a Laura, si quieres. Moltes gràcies a tots tres. Moltíssimes gràcies, no només per haver-nos descobert esta Medellín contemporània, haver seguit els últims anys d'esta ciutat, sinó també per haver tocat temes tan extrapolables a ciutats com pot ser la nostra. Per tots aquells que us hagueu quedat amb ganes de saber més de Medellín, doncs bones notícies, perquè dissabte, a 6:15, a la plaça de la Virreina, a Gràcia, doncs podreu sentir en primera persona una persona que s'ha esmentat tant en aquesta taula. Jo he començat a sentir, jo he començat a comptar les vegades que s'anava esmentant per la tonteria aquesta de poder-vos desdir, però de seguida m'he adonat que seria impossible perquè eren tantes que m'estava perdent. És el Sergio Fajardo, que és exalcalde de la ciutat de Medellín. Podreu escoltar-lo, com dic, en primera persona, dissabte a 6:15 a la plaça de la Virreina, a Gràcia. Ara fem uns minuts de pausa i seguirem amb la segona i última taula rodona de la tarda en què parlarem de la nostra ciutat. Tu antes, Camilo, no l'he tomado literal, però crec que has dit una frase que era algo así como que las ciudades no son la suma de sus barrios. Però és que ara vamos a hablar de que sin barrios no hay Barcelona. Aviam com ens posem d'acord. Moltes gràcies. Gràcies.